Hoy te voy a hablar de las ovejas negras de la familia. Bert Hellinger dice que las llamadas ovejas negras de la familia son en realidad buscadores natos de caminos de liberación para el árbol genealógico. Aquellos miembros del árbol que no se adaptan a las normas o tradiciones del sistema familiar, aquellos que desde pequeños buscaban constantemente revolucionar las creencias, yendo en contravía de los caminos marcados por las tradiciones familiares, aquellos criticados, juzgados e incluso rechazados, esos por lo general son los llamados a liberar el árbol de las historias repetitivas que frustran a generaciones enteras. Las ovejas negras son los que no se adaptan, las que gritan, rebeldía, reparan, desintoxican y crean una nueva y florecida rama, incontables deseos reprimidos, sueños no realizados, talentos frustrados de nuestros ancestros se manifiestan en su rebeldía buscando realizarse. La oveja negra podría atravesar por diferentes fases en las que se siente solo, incomprendido, rechazado y apartado y desvalorizado. Este sentimiento procede de no encajo y puesto que no encaja en el sistema familiar, es el miembro que está equivocado y algo debe andar mal en él. Sin duda, lo anterior puede llevar a la oveja negra a desarrollar una baja autoestima. Sin embargo, la oveja negra es una persona amable, con mucho que ofrecer. De hecho, puede ser mejor y más brillante en algunas disciplinas. Puede ser la persona más creativa, la más inteligente o sensible. Definitivamente, su personalidad es muy singular y sus características sobresalen de las demás. Si tienes una oveja negra en tu familia, valórala. Ve todas las cualidades que tiene y reconócelas y mira menos aquellas que consideras no deseables. Concluyendo, la oveja negra simplemente piensa distinto. La oscuridad en que vive es tan solo el espacio que la luz del conocimiento y la sabiduría necesitan para nacer y brillar. Y recuerda, hoy es un buen día para vivir en armonía.